Temor y Temblor, por Soren Kierkegaard. Estudio Preliminar. Parte 4. Llegado el momento de ingresar en la universidad, su padre insistió, naturalmente, en que debía estudiar teología, lo mismo que su hermano mayor. Así, por complacer a su padre, ingresa en la Facultad de Teología de la Universidad de Copenhague, 1830. Pero no es esa disciplina a la que le interesa realmente, y se burla amable e irónicamente de su padre diciendo que el viejo está seguro de que el verdadero camino de Canaán comienza al otro lado del examen de teología. Y dice que nunca pondré en él la planta del pie. Lo que de verdad reclama el interés de Kierkegaard es la lectura de Platón, Goethe, Schiller, Hoffmann, Schlegel, Tiekeine entre los literatos, y Fichte, Schellingi, muy en particular, Hegel, entre los filósofos. Las ideas de este último se van extendiendo cada vez más por Dinamarca, aunque el rector de la Universidad de Teología, Clausen, un ardiente admirador de Schleiermacher, no es hegeliano. Clausen enseña que, aunque el cristianismo tiene una vertiente dentro de la dimensión temporal puesto que Jesús se encarnó en un momento determinado del tiempo, y a pesar de que la revelación está contenida en la Biblia, que es histórica, es una realidad espiritual que trasciende el orden temporal, realidad a la que se accede solo por medio del compromiso y gracias a los esfuerzos personales. Schleiermacher trató de iluminar las verdades de la religión por medio de la experiencia. Después de recordar que, ya desde la temprana Edad Media los teólogos habían considerado siempre necesario iniciar sus libros con una definición del concepto de Dios, afirmaba que, del mismo modo que en las ciencias naturales, se debía partir de las experiencias religiosas individuales y de ellas, solo de ellas, deducir principios generales. Esta doctrina se producía paralelamente a las investigaciones que por entonces se estaban llevando a cabo, a nivel puramente histórico, acerca de la Biblia y Cristo. Al considerar los libros bíblicos como producto de un proceso histórico, se podía llegar a la conclusión de que representaban etapas sucesivas que iban llevando a un conocimiento cada vez más elevado de Dios y de sus leyes morales. Schleiermacher no era un filósofo sino un teólogo, y afirmaba que es inútil tratar de encontrar un fundamento racional al cristianismo puesto que carece de él, al cristiano le debe bastar con su fe. Pero para poseerla es preciso que exista en ese cristiano una propensión a creer sin necesidad de pruebas de ninguna clase. En 1833, Schleiermacher visitó Copenhague. Apenas había puesto su pie en tierra danesa y ya un joven, Martensen, corría hacia él a saludarle y a darle la bienvenida en nombre de todos. Martensen, licenciado en teología, es sin duda el nombre más brillante dentro de la nueva hornada de teólogos. No sólo conocía ya al maestro, con el que mantenía excelentes y muy directas relaciones, sino que, además, era un ardiente hegeliano que había tenido el privilegio de asistir a las clases del propio Hegel. Kierkegaard, seguro de que su padre bien puede permitirse el gasto, toma inmediatamente como profesor particular a Martensen durante un semestre. Gracias a este, se apoderará sólidamente del pensamiento de Schleiermacher. Pero el brillante teólogo no consigue que Soren tome en serio sus estudios de teología. Martensen tenía además, la pretensión de haber llegado más allá que cualquiera de sus predecesores en el intento iniciado por Hegel para mediatizar la teología y la filosofía contemporáneas, hasta fundirlas en una síntesis superior, mientras que Kierkegaard no tarda en unirse al grupo anti que, cerrando filas en torno a Simbern y a su buen amigo P. M. Mueller, se disponía a presentar despiadada batalla al sistema de Hegel. XXV. Durante estos años estudiantiles, Kierkegaard se entrega a una vida desordenada y dispendiosa, es la época de Dandy a la que nos hemos referido anteriormente. No faltan las crisis de desesperación, las crisis de fe ni las ideas de suicidio, aunque exteriormente sonría y bromee, soy Jano Bifronte, con un rostro río y con el otro lloro. Pero, por graves que fuesen estas crisis y por insistentes que fuesen sus angustias, todo palidece frente al gran temblor de tierra, así lo llama él, que acaece en una fecha indeterminada del año 183 S. Su padre deja escapar unas palabras, nada claras, por otra parte, pero que permiten sospechar muchas cosas temibles. Fue entonces cuando ocurrió el gran temblor de tierra la terrible revolución que de repente me llevó a formular una nueva e infalible ley de interpretación de los hechos. Entonces tuve el barrunto de que la provecta edad de mi padre no era una bendición divina, sino, muy al contrario, una maldición. Entonces percibí cómo se espesaba en torno a mí el silencio de muerte, y mi padre se presentó a mi consideración como un ser infortunado condenado a sobrevivimos a todos nosotros como una cruz sobre la tumba de todas sus esperanzas debía pesar una falta sobre la familia y dios la castigaba desaparecería barrida por la todopoderosa mano de dios borrada como una tentativa fracasada la nueva e infalible ley de interpretación de los hechos era la siguiente morirán todos los hermanos Siendo él y su hermano Peter cristian los últimos en fallecer desde luego antes de haber llegado a los 34 años de edad, y el padre les sobrevivirá a todos. Las crisis de angustia se multiplican a partir de aquel momento, y aumenta el tono y la violencia de sus discusiones con su padre. Kierkegaard trató siempre de hacer creer que entre su padre y él habían existido muy buenas relaciones. Pero su hermano nos cuenta que entre padre e hijo estallaban muchos y muy violentos altercados. El 18 de julio de 1837, muere su cuñada Elisa María, esposa de Peter Christian. El mismo día del entierro, Kierkegaard abandona el hogar paterno. Volverá un año más tarde, y como ya dijimos, lleno de deudas. El padre morirá ese mismo año de 1838 después de haber confesado a su hijo sus dos pecados, y tras haberse reconciliado con él. A partir de ese momento, y como tributo a la memoria paterna, Soren se entrega apasionadamente a los estudios de teología. Su vida, después de haber permanecido en el estadio estético durante demasiado tiempo, ingresa en el estadio ético, y toca el umbral del estadio religioso, ya está encauzado en lo que debe ser su existencia. Pero en ese momento aparece Regina Olsen. Tres años llevaba enamorado de ella desde la primera vez que la vio, cuando Regina tenía solo 14 años, ya antes de que mi padre muriese había tomado mi determinación respecto a ella. Murió el 9 de agosto de 1838, y yo me dediqué a preparar mi examen de teología. Pero durante todo ese tiempo la tenía constantemente en mi pensamiento. Xxvi. En el verano de 1840, obtuve mi título de teología. El 8 de septiembre salí de mi casa con el firme propósito de resolver esa cuestión. La encontré en la calle, delante de la puerta de su casa. Dijo que no había nadie dentro y tuve la suficiente audacia como para considerarlo una invitación, precisamente la oportunidad que andaba buscando. Entré con ella. Permanecimos allí solos, en la sala de estar. Ella estaba un poco violenta. Le pedí que tocase algo para mí como comúnmente hacía. Así lo hizo ella, pero aquello no me ayudaba en nada. De pronto arranqué la partitura del atril, la cerré, no sin cierta violencia, la dejé encima del piano y exclamé, ¡Oh! ¿Qué me puede importar a mí en este momento la música? Usted es quien me interesa. Hace ya dos años que usted me interesa. Ella permaneció silenciosa. Apenas un año más tarde, rompe con Regina sumiéndola en la desesperación. Regina le había pedido que no tomase esa determinación, se lo había pedido por Cristo y por el propio Padre de Soren. Finalmente le pregunta, ¿no piensas casarte nunca? Yo le respondí, sí, quizá dentro de diez años, cuando se haya apagado en mí el fuego de la juventud y necesite sangre joven para rejuvenecerme. Era una crueldad necesaria. Entonces ella dijo, perdóname el daño que haya podido causarte. Yo respondí, soy yo quien debe pedir perdón. Ella dijo, prométeme que pensarás en mí. Se lo prometí. Bésame, dijo. La besé, pero sin pasión. Dios del cielo. Así nos separamos. Pasé toda la noche llorando en mi cama. Pero al día siguiente me comporté como de costumbre, más animado e ingenioso que nunca. Era necesario. Marché a Berlín. Sufría terriblemente. Pensaba todos los días en ella. Ponía así fin a una relación que había nacido solo porque él se había abandonado por única vez en su vida a la espontaneidad. Cuando se enamoró de Regina comenzó inmediatamente a sentirse agitado por fuertes sentimientos de culpa. Dios le había señalado como el único, y le había elegido, pero ahora el mundo tiraba de él. Pidió a Dios que le asistiera en esa dura prueba, pero al mismo tiempo comenzó a cortejar a Regina. En Out Out intercala una novelita, diario de un Seductor, donde se narra el modo como Joanes el seductor seduce a Cordelia, aunque el modelo de Johannes lo encontró en el escritor, poeta y esteta P. L. Muyer, que no se debe confundir con su buen amigo P. M. Mueller. No por eso deja de reflejar al propio Soren y el modo en que llevó a cabo la seducción de Regina, recurriendo a la brillantez de su conversación y a todas las argucias y recursos que su inteligencia supo movilizar con tal fin. Xviggy. En su relación con Regina es donde se manifiestan más evidentemente las contradicciones que combatían dentro del autor de temor y temblor, haciéndole sufrir terriblemente. Por una parte le atraía a Regina por razones físicas elementales, siendo una mujer hermosa y muy comunicativa. Además, la vitalidad y espontaneidad de esta muchacha extrovertida le hicieron pensar que podría resultar el complemento más adecuado, y la cura, a su introversión y melancolía. Pero al mismo tiempo dice, veo claramente que mi melancolía que hace imposible tener un confidente y al mismo tiempo soy consciente de que el vínculo matrimonial exige de mí que ella lo sea. Hemos hablado antes de su incapacidad para fundar una familia y sus escrúpulos a nivel sexual. Ya en su tesis doctoral había comentado una novela de Schlegel, Lucinda. Esta obra, de fondo autobiográfico, publicada en 1799, trata de demostrar que es posible conciliar el amor sensual con el espiritual. Kierkegaard lo niega. Placer físico y reflexión no pueden convivir. Por otra parte considera a Regina como la tentación con la que se trata de apartarle del camino que Dios le ha ordenado tomar, aunque al mismo tiempo considera que es el mismo Dios quien ha dispuesto esta tentación para probarlo y hacerle finalmente ver claro cuál debe ser su auténtico destino. Regina vive el mundo de las sensaciones con toda plenitud. Hay en ella alegría a nivel biológico que Kierkegaard no puede compartir. De out out a la repetición, pasando por temor y temblor, Soren se explica y nos explica la totalidad de contradicciones que se dan en lo que está ocurriendo, Regina no puede acompañarle por el camino de la reflexión que lleva finalmente al estadio religioso, Regina no le puede comprender ni puede abandonar, por ahora, estadio estético en que vive. Dios le ha hecho débil físicamente y poderoso a nivel intelectual porque lo destina a una tarea determinada, es un elegido, es el único, el interesante, el particular por excelencia, al mismo tiempo descubre que ser un elegido del Señor no resulta fácil ni agradable. A la vez comprende que al renunciar a Regina está renunciando a la única posibilidad de ser feliz en este mundo que le ha sido y le será brindada. Por otra parte, Regina lo ama intensamente, y él no puede aceptar ese cariño que por ser romántico, por ser estético, pertenece solo a lo cismundano y como tal debe acabar en el tedio y la desesperación de todo lo terreno. Es eso lo que intenta decir a Regina en Out Out. Y también le da a entender que se separa de ella, no definitivamente, para producirle un dolor que la madure. Gracias a ese dolor será posible la repetición, es decir, Será posible reanudar las relaciones, el noviazgo, y ya ambos en la esfera ética, en la reflexión, emprender de común acuerdo el camino de lo religioso. XVI. Ya vimos cómo después del encuentro en la iglesia, Kierkegaard escapa a Berlín y escribe temor y temblor y la repetición. Pero al volver a Copenhague se entera de que Regina, harta de esperar y habiendo perdido la esperanza de recuperarlo, se ha prometido con Fritz Legel su antiguo preceptor y antiguo pretendiente desplazado anteriormente por él Soren se ve obligado a retocar la repetición y muy ligeramente temor y temblor obra en la que la problemática esencial es la siguiente él renuncia a regina por mandato divino como abraham renunció quiso sacrificar a su hijo isaac ambos renunciaban a lo más querido pero abraham tuvo fe y en premio a esa fe recibió en el último momento de nuevo a su hijo y Kierkegaard se pregunta me falta la fe requerida para que me sea devuelta regina y también pregunta aún más angustiosa cómo puedo estar seguro de que dios me exige ese sacrificio nos encontramos pues con que temor y temblor nos expone la angustia en que acabó el único intento de convivir con otra persona que hizo en toda su vida pero hay más que eso porque Abraham, al querer sacrificar a su hijo, ha de infringir la ética de lo general que ordena amar al hijo más que a nada en el mundo, por obedecer a Dios, se enfrenta con su sociedad y sus normas, y nadie puede comprenderle, todos le condenan. No así en el caso de Agamenón ni en el de Jefteo el de Bruto, donde el sacrificio del hijo se hace en beneficio de todo un pueblo. A estos tres hombres todos pueden comprenderlos y compadecerlos. Mientras que Abraham pasa por asesino o por loco, pues el sacrificio que quiere hacer de su hijo no redunda en un bien general. Y ese es el drama del único, que en la más completa soledad y en medio de la total incomprensión, debe suspender ideológicamente la ética general para obedecer la consigna divina. Pero, ¿qué ética general es esa? La de Hegel. Y aquí conviene entrar un poco en detalles acerca de las enseñanzas de Hegel. ¿Y cómo y a causa de qué Kierkegaard le presentó batalla? ¿Y en qué consisten esos tres estadios, estético, ético y religioso, que constituyen el núcleo del pensamiento kierkegaardiano? Hegel no invalida la lógica aristotélica, pero la encuentra limitada, porque no admite las mediaciones. La necesidad de la mediación reconciliadora surge desde el momento en que Hegel, que admite como Fiteis-Chegyn que el yo del hombre está hecho a imagen y semejanza de lo divino, puede por sus propios medios descubrir cuál ha sido y es el plan de Dios por el que se rige el devenir histórico. Hegel vuelve a tomar la idea de Spinoza de que materia y espíritu son una misma cosa, pero va más allá que éste al no supeditarse a la lógica aristotélica donde todo es lo que es absolutamente y para siempre y recurrir a una lógica dialéctica de ideas contrarias. Partiendo de una tesis original, la idea del ser puro, y oponiéndole la antítesis del no ser, llegó a la conciliación que representa el devenir. Al considerar que lo racional es lo real y lo real es lo racional, llegó a la conclusión de que basta con estudiar el funcionamiento de nuestra propia mente para descubrir todo lo que ocurre fuera de ella. Six. Para Hegel el devenir histórico sucede con necesidad lógica, siguiendo un plan divino. La historia es el despliegue en la temporalidad de la idea. Hay un objetivo en la historia de la humanidad, por eso todo tiene relación con todo, arte, literatura, política, son fenómenos sustancialmente comunes, y el hombre puede descubrir su relación recurriendo a su razón. Mistificando su método dialéctico. Hegel llegaba a la conclusión de que el Estado prusiano de Federico Guillermo y era la corporalización más perfecta que cabía de lo político, tal como lo había concebido Dios para llegar a la ejecución final de sus planes. El Estado prusiano era, dijo Hegel, la forma más alta de manifestación del Espíritu Divino. De ahí que Hegel se esforzara en mantener la supremacía del Estado sobre el individuo. Los pensadores liberales habían considerado siempre a individuo y Estado como términos que no admiten la mediación, pero Hegel, recurriendo a su dialéctica, logra la síntesis y demuestra que la vida de los individuos dentro del Estado y sujetos a él es superior a la vida del individuo en familia y a la del individuo en su soledad existencial. El sistema de Hegel se cierra con broche de oro dando la primacía a lo general, y en consecuencia, anteponiendo la ética de lo general a la ética del individuo. La religión se integra dentro del sistema, y Dios ya no puede dirigirse al hombre, ni mucho menos premiarle o castigarle, si no es a través de la mediación de lo general. Marx comprendió la importancia de ese general, que, pese a todas las mistificaciones, era el inevitable resultado a que llevaba el magnífico descubrimiento de la lógica dialéctica. Kierkegaard reaccionó de una manera muy diferente. No se dispuso a combatir el sistema así lo llamaba siempre, con otro sistema, sino que negó la posibilidad de existir a cualquier sistema, considerándolos como un atentado a la libertad individual. Suyo concreto se negaba a la posibilidad de una fórmula que lo pudiese incluir, limitar y someter a la inmanencia de algo de lo que formaba parte y comienza a saetear con sus ironías a ese espíritu puro al que todo y todos deben subordinarse. Hay una tendencia a sonreírse cuando se considera la vida monacal, pero con todo, ningún eremita vivió tan fuera de la realidad como se vive ahora. Un eremita se abstrae del mundo, pero no se abstrae de sí mismo. Se describen las circunstancias fantásticas del ermitaño en su reino, en la soledad del bosque en los azulados límites del horizonte, pero no se piensa que las fantasiosas circunstancias en que funciona el pensamiento puro. La patética e irrealidad del solitario es mil veces preferible a la irrealidad cómica de quien se da al pensamiento puro, el apasionado olvido del solitario, que arranca el mundo de sí, es mil veces preferible a la cómica distracción del pensador histórico universal que acaba olvidándose de sí mismo. E ironizando contra los egelianos, en relación con sus sistemas les ocurre a los sistemáticos lo mismo que al hombre que construye un magnífico castillo, y luego vive al lado en la caseta del portero, o viven en el magnífico edificio del sistema construido. Desde un punto de vista espiritual los pensamientos de un hombre deben ser su propia morada. De lo contrario todo irá mal. XXX. Escribe en su diario tengo que hallar una verdad para mí, encontrar esa idea por la que quiero vivir y morir. Y frente a la afirmación de Hegel de que lo real es racional y lo racional real, proclama la exigencia de que debemos ser nosotros mismos, partiendo de nosotros mismos, lo personal es lo real. Así sienta las bases de la filosofía del existente concreto, de las que luego arrancarán inevitablemente todas las corrientes existencialistas. Pero en él la palabra existencia no posee el significado normal que tiene en el lenguaje corriente. Los animales no existen, tampoco existen las plantas. La palabra existir solo puede designar el modo específico de existir del hombre. Los animales y las plantas no existen, duran. El hombre también dura pero solo como condición previa al existir. El hombre existe porque se acepta a sí mismo como existente que dura, el hombre se elige a sí mismo como existente. Y si se niega a elegirse a sí mismo estará eligiendo como quien elige no querer elegirse. Este tipo de hombre vive en el estadio que denomina estético, estadio que se caracteriza porque quien vive en él contempla el mundo sin comprometerse con nada, viviendo la pura momentaneidad para evitar el ingreso en el devenir temporal. Pero el instante es tiempo, más aún, es la forma más radical del fluir del tiempo, pues es pura fugacidad. Considera a don Juan, el de Mozart, como el modelo más acabado de hombre estético, estético es también Juan es el seductor, y en consecuencia, estético era el propio Kierkegaard hasta el gran temblor de tierra, y luego de nuevo, durante un cierto tiempo, el de su noviazgo con Regina. La ruptura con ella se hace necesaria para que Regina salga de la ilusión estética y entre en el otro estadio, el ético, superior al estético, donde Soren está esperándola para, juntos abordar el único estadio auténtico, el religioso.